día de hoy vamos a de cómo preparar un bizcocho tres leches. Nosotros vamos a utilizar el bizcocho, el saladí, el familiar. Usted puede hacer el bizcocho de su preferencia. Si lo quiere hacer desde el principio en su casa y lo puede preparar, mucho mejor. Ya tenemos otro bizcocho con diferentes huecos preparados. Va a tomar con un cuchillo y le va a hacer bastantes huecos que no llegue hasta el fondo para que no rompa el aluminio. Luego lo vira o le da vuelta y le hace lo mismo por ambos lados. Los huecos son para que absorba la leche y los ingredientes que le vamos a echar a nuestro bizcocho. Esto es algo sencillo, muy rápido de hacer, rápido de mezclar. Ahora procedemos a poner nuestro bizcocho en el molde. Y si gusta puede hacerle más huecos. La idea es que mientras más huecos tenga, más el bizcocho va a absorber los ingredientes que vamos a utilizar. Ahora vamos a proceder a mezclar los ingredientes. Tenemos una taza de leche fresca. Tenemos 6 onzas de leche condensada. Seis onzas de leche evaporada, una cucharada de canela en polvo, y procedemos a mezclarlo con este instrumento, que los ingredientes queden bien mezclados. Vamos a proceder a echar los ingredientes hasta saturar el cake, el bizcocho, pastel, como usted le quiera llamar. No importa que llegue hasta arriba porque el bizcocho va a absorber los ingredientes poco a poco. Ahora procedemos a untarle Nutella a nuestra vela.